siempre aprendiendo a pintar obedeciendo, es un grupo que se estructura de manera colectiva. Nuestro propósito primordial es de crear espacios donde el pueblo se pueda organizar colectivamente como comunidad unida, sana y más que nada fuerte a través de pintura comunitaria. Nosotros no somos artistas ni muralistas, somos un grupo que hace lo que dice nuestro nombre. Pintamos obedeciendo a la conciencia de una comunidad organizada colectivamente a través de largos días de consultas. Imagine the winds, the rains, the thunder, the oceans, the waves, all cities drowned under the fires, the flames, the earth mother's hunger. Imagine the chaos that leaves us straight humbled. Imagine the struggle. A la comunidad, colectivos y toda organización comprometida con el trabajo comunitario. En el verano de 2009 se consultó y dio y pintó de manera autónoma un mural participativo en O'Sullivan y Montevista, en el cual alrededor de 150 miembros de la comunidad, chicos y grandes, se organizaron para pintar ese mural de manera colectiva. We'll learn how to enter a combat zone and evaporate into shadow. We'll learn how to survive. Or you will not. The drums, the rattles, the rhythms of battle. Imagine the collapse of this system. If you seditious, put your fist up, put your motherfucking fist up. In the spirit of indigenous resistance. The drums, the rattles, the rhythms of battle. Imagine the collapse of this system. See on the wall. A dog. A dog? What else? A frog. A frog? Okay, cool. Thank you. So what do you want to see on the wall? A seahorse. A seahorse? And what else? Can I go to the restroom? The sea. The sea? Alright, so animals in the sea and just the water? Cool. Alright. Así nació nuestra fuerza en la montaña. El que manda obedece, sí es verdadero. El que manda obedece por el corazón común de los hombres y mujeres verdaderos. Subcomandante Marcos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. So, what do you guys want to see on the wall? I don't know. What else? That's all. How about you? Mm-hmm.